empezar, vamos a recibir ya con un fuerte aplauso a Georgina Barrios. Ella nos va a acompañar en primer lugar. Piano Jolia Dugu, Txalo Bero Batez, Ongieto Ria Ematu Diogu, Georgina Barrios. Eskarmento handiko musikaria dugu, Georgina Barrios, hainbat eta hainbat hamarkada baitara matza musika gintzan. 20 urte eman zituen Arriaga Antzokian piano jole. Gero Bilboko konzerbatorioko, Juan Krisostomo Arriaga konzerbatorioko irakaslea ere bada. Eta oin duela gutxi, Getxon aize saria eman zioten. Es una mujer veterana, una mujer con largo recorrido en esto de la música, como decía, más de 20 años como pianista en el Arriaga, profesora del Conservatorio de Bilbao, Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, y recientemente le daban en Getxo el premio AISE en la categoría de música clásica. Ha preparado una pequeña introducción que ya en sí forma parte, lógicamente, del concierto, y aunque no estamos en Navidad, bueno, ya hemos empezado diciembre, tenemos la iluminación navideña en las calles, está también el asunto de los escaparates de los comercios, todo ello de alguna manera nos va transportando a ese mundo mágico que es la Navidad y que tiene también su traducción en el ámbito de la música. Lau kanta joko ditu, holan bere hasierako kontzertu honetan. Eta laurak Ingalaterra eta Estatu Batuetako abestiak dira. Hasierakoa Jerusalem, Harper Perry-rena. Esta es una pieza que, bueno, en realidad tiene un origen un tanto incierto, pero que fue la partitura de Harper Perry en 1916 la que la dio a conocer y le dio ya más consistencia. Es un auténtico himno en Londres, en toda Inglaterra, es un himno y un himno relacionado con la Navidad. Luego vamos con el We Wish You a Merry Christmas, recogida de Jonathan May, y que en realidad es una canción popular de la zona del oeste de Inglaterra, tiene tono barroco y además está presentada aquí a modo de fuga, como las fugas de Johann Sebastian Bach. Vamos luego con el White Christmas, que nos traslada a Arizona, nos traslada a un universo mágico también cinematográfico, porque fue Bing Crosby el que más popularizó esta pieza, estrenada en Phoenix, en Arizona, en el año 42. Es muy conocida y la hemos escuchado en múltiples películas, en anuncios televisivos y demás. Y luego terminamos con otra, que es también otra de las grandes conocidas de la música norteamericana en el ámbito navideño, aunque en realidad no es un villancico, es una carrera de caballos la que le da el punto de partida a esta melodía, porque es Jingle Bells, las campanillas de los caballos en Boston, Massachusetts y en otras zonas del este de los Estados Unidos de América. Fue en el siglo XIX, a mediados del XIX, cuando se compuso esta pieza tan conocida y que hoy en día forma parte ya del cancionero popular de la Navidad de los Estados Unidos y de todo el mundo. Bauxe da Georgina Barriosek eskainiko digun kontzertua. Besterik gabe, txalo bero bat eta aurrera, Georgina.